Niños, jóvenes y adultos, cientos de personas ya disfrutan de los nuevos espacios deportivos con los que cuenta nuestro primer escenario, el segundo Aranda Torres. Cada día desde tempranas horas de la mañana el estadio recibe a un buen número de niños e instituciones educativas que gracias a esta obra ya cuentan con espacios adecuados y de altos estándares para la práctica de su deporte favorito. Tal es el caso de los niños que cursan el nivel primario en la institución educativa Luis Fabio Chamar, quienes quedaron gratamente sorprendidos con las canchas de gras sintético y las paredes de frontón. El alcalde provincial Santiago Cano La Rosa se mostró feliz por la visita de los pequeños y destacó que esta obra se hizo pensando en ellos y un mejor futuro, donde el deporte juega un papel importante para nuestro desarrollo como provincia. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, ustedes se tienen. Buenas tardes. De igual forma se recibió la visita de jóvenes universitarios, quienes luego de recorrer nuestro estadio, solo tuvieron gestos de agradecimiento con la primera autoridad edil por apostar por el deporte, construyendo estas canchas que servirán para el sano esparcimiento y el bienestar de la salud. La verdad que está perfecto, el estadio está quedando impecable, lindo y aparte que nos va a representar nuestro... Se van la gente que viene de afuera, se van con esa expectativa de ver un estadio hermoso, hablando, oye, Guacho ha hecho tal cosa, y eso es muy maravilloso, sentir eso, que sí, hablen bien de Guacho. Increíble el cambio que el estadio ha alcanzado en la gestión del alcalde, ¿no? Santiago Cano La Rosa. Él es un proyecto de impacto, como podemos ver, ustedes pueden ver, él es un cambio que los guachanos jamás imaginaron tener. A su guacho querido, a su estadio querido, una infraestructura de impacto. Queremos agradecer al alcalde por su interés al deporte. Bien, realmente me ha impresionado mucho, soy sincera, varios meses que yo no venía al estadio, ¿no? Y el ver esta remodelación, estos cambios, se ve una inversión y preocupación por parte del alcalde provincial, ¿no? Para la mejora del deporte. ¡Viva Ciencias Sociales y Turismo! ¡Uh!